Desenlace apasionante en Liga Rafaelina de Fútbol. ¿Será campeón Peñarol en la última fecha o habrá partido de desempate? En Villa Rosas, Kiki Arias con este zapatazo enmudeció a todos. Sin embargo, Darío Ferraudo cobró dos penales, ambos los transformó el brujo Mauro Villalba. Y con la victoria, Peñarol era el campeón porque estaba empatando en Sunchales Unión con Benur. Los muchachos de la barra de la plaza no aguantaron la ansiedad e invadieron para festejar, pero no había terminado en Sunchales. Por eso tuvieron que volver a las tribunas. Y en la vecina ciudad, en tiempo de descuento, Iván Matías Baudino marcó una dopieta para que Unión le gane a Benur 3-1. Quede a 3 puntos de Peñarol cuando quedan 3 puntos solamente en juego. ¿Quién será el campeón? Final abierto para esta apasionante historia. Además, en DIP esta noche reviví lo mejor que ha dejado hasta el momento el Mundial. Todos los goles, todas las jugadas, todas las polémicas, todos los bloopers en Deporte y Pasión.